charla virtual dedicada nada menos que a Lima y el contexto de la independencia. La canción que estaban escuchando de fondo al inicio es un tema compuesto por José Bernardo Alcedo. Se llama La Chicha. Y justamente esa canción va a ser pues la el himno, vamos a decir así de una manera, que toda la gente va a entonar el día 28 de julio de 1821. Todavía no existía el himno nacional en aquella época. Pero esa canción muy popular. ¿no? con ritmos tomados de algunas polcas y danzas europeas adaptadas aquí a América, con la letra, ya hemos dicho, y composiciones de Bernardo Alcedo, se va a convertir prácticamente pues en la canción que va a caracterizar, identificar las fiestas. Más allá del tema de la música, más allá del tema de, de la celebración, que habrá momento para hablar de él, quiero invitar a ustedes a hacer un viaje en el tiempo y entrar en el contexto de qué ocurrió en Lima. ¿Qué ocurría en Lima? ¿no? alrededor de esta de este episodio importantísimo, un antes y un después, ¿no? que es la proclamación de la independencia. Vamos a ver en esta charla también un poco los lugares donde San Martín proclamó la independencia, el pensamiento de la gente, personajes tal vez olvidados, ¿no? que que han dado casi todos sus esfuerzos a su vida por la consecución de la independencia y que hoy quizás no se les menciona, ¿no? Creo ello, tenemos que saber de que las naciones americanas, muchas eh, zonas que eran parte del antiguo virreinato, ya mostraban un descontento, ¿no? un descontento ante el régimen eh, español asentado aquí ya varios siglos. Básicamente, eh, el tema de conflictos que había en Europa entre España contra Francia, por ejemplo, había debilitado de gran manera las instituciones. Eh, políticas, ¿no? Y, lo, y cualquiera que representase a España aquí en América. Por tanto, en ese contexto se van a empezar, pues, a dar la, los levantamientos y, por supuesto, las conspiraciones, ¿no? Mucha gente se va a reunir de manera secreta para ver, pues, cómo se podía hacer que nuestra nación era libre, ya hacia el sur, en Buenos Aires, en Chile, ya se había logrado esa libertad igual al norte. Lima, por decirlo así, era la joya de la corona. ¿No? Era la capital del virreinato que en una ocasión fueron varios países de América. Y fue, por cierto, la última nación o la última ciudad en pasarse ¿no? del lado, del lado digamos, realista al lado patriota. Previo a ello, y creo que es interesante mencionar eh, la historia de un italiano. no dirán porque tiene que ser un italiano ¿no? con la independencia de Perú. Pero es interesante, por ejemplo, recordar una expedición. La expedición de Alessandro Malastina. Alessandro Malaspina fue un italiano que fue contratado por el rey Carlos III en 1789 para realizar un viaje de exploración a las costas americanas, un viaje que se llamó viaje científico y político alrededor del mundo, que más conocido en realidad como la expedición Malaspina. Esta expedición, como ya he mencionado, va a constar de varios barcos con científicos que van a hacer pues, una serie de levantamientos, de mapas cartográficos van a recopilar eh, muestras de flora y fauna, pero también se entrevistaron con personas eh, vinculadas al gobierno en cada zona en la en la que estuvieron, ¿No? En esta expedición Malaspina por cierto no había fotografía así que vinieron pintores, ¿No? Un pintor muy famoso que estuvo presente fue Fernando Brambila. Fernando Brambila sería después pintor de cámara del rey Carlos IV. Esta pintura que ustedes están viendo en su pantalla es una imagen del paseo de aguas ubicado en el Rímac. Pintura de Fernando Brambila, realizada en 1794. También Fernando Brambila pintaría otra imagen, que es esta vista de Lima desde la Alameda de Hacho, desde el Rímac. Ahí ¿no? se ve el puente de piedra, se ve la Torre de Santo Domingo, en fin. ¿no? Así que hay que mencionar, haciendo un paréntesis a lo que le decía, que buena parte de estas imágenes que han visto en internet y todo el tema pertenecen a esta expedición. No solo vino Fernando Bramila, también llegaría en esta expedición otro maestro de, de pintura llamado José de Pozo. ¿no? José de Pozo se va a quedar en Lima y va a pintar muchas capillas y murales, sobre todo en obras realizadas por Matías Maestro, ¿no? eh, un, un importante arquitecto que va a introducir el neoclásico aquí en Lima. Pero bueno, esta expedición, cuando acabó su viaje y decide regresar a Europa, efectivamente, Alessandra Malaspina va a entregar un informe, no, un informe en el cual... Eh, además de todo el reporte ¿no? asociado al motivo de su viaje, también le va a dar un reporte confidencial, en que prácticamente Malaspina hacía apuntes y sugerencias de carácter crítico respecto, ya hemos dicho, a lo mal que estaban aquí las instituciones representantes de España en América, y sugería a él, Malaspina sugería, ¿por qué no darle a esas naciones americanas autonomía, ¿No? deshacerlo de virreinatos? y permitir que se gobiernen solos y de ese modo tal vez mantener las relaciones comerciales y beneficiarnos ¿no? De la, del comercio que puede establecerse entre nosotros. Vean ustedes como final del siglo dieciocho no solo de los próceres que allá luchaban mucho aquí en, en el Perú y muchas partes también en Europa y en España habían ideas de, de lado de, de, de darse esto ¿no? Pero sin embargo Malaspina fue acusado, fue acusado de revolucionario de conspirador, traidor, y acabó condenado diez 10 años a una cárcel ubicada en La Coruña. Así que su, su, su proyecto, su sugerencia quedó casi 100 años ahí este, encarpetada, olvidada. Y recién, en los últimos años, se ha vuelto a mencionar ¿no? este episodio de Balaspina que sugería, como dijimos en esa, al principio de esta parte, que la independencia era lo mejor para todos. no Ya se daban visos de qué cosa era lo que tenía que pasar. La historia avanzaba y esto era algo que no se podía evitar. Por tanto, ya de aquí también en Lima, va a haber personajes que van a, digamos, actuar en favor de la independencia. Uno de ellos es este caballerito que ven aquí en la fotografía, ¿no? Esta, esta imagen, este cuadro, el cuadro aparece ahí, una, ban una banquita en su casa que no existe, la demolieron. Bueno, el señor es don José Matías Pascual Vázquez de Acuña, Menacho y Rivera. Un <laughs> nombre largo en realidad que era un noble limeño era el séptimo conde de la Vega del Reino no eh, nació en Lima tenía tres carreras universitarias tenía eh, hablaba cinco idiomas era un hombre extremadamente rico pero no podía acceder a ningún cargo de poder porque eso estaban reservados para los españoles y cada vez llegaban a gobernar no el virreinato personas ya de cada, de dudosa reputación ¿no? bueno no es por nada pero muchos militares no Abascal no ya no llegaba pues los condes, los nobles de otra época. Entonces, la nobleza limeña se vio, pues, digamos, como, como fastidiada, ¿no? De cómo un hombre que intelectualmente es inferior a mí va a venir a gobernarme aquí, ¿no? Cuando yo soy un hombre rico, que tengo relaciones, eh, tengo la preparación necesaria, puedo ser tranquilamente virrey de del Perú si me nombran, pero no, estaban restringidos. Esto, para muchos, va a ser un motivo por el cual la nobleza limeña va a ser la principal conspiradora y sobre todo va a apoyar eh, económicamente no la causa de la independencia no ya hablaremos por ejemplo luego del caso de Torre Tagle, pero en el caso de este caballero el conde de la Vega del Rey y justamente en base al título que acá mencionábamos él ya había eh, mostrado una predilección hacia la independencia no no lo ocultaba por ese motivo era muy vigilado por las fuerzas realistas pero claro nadie lo tocaba porque era pues un noble limeño, un hombre muy rico y todo el tema Así que este señor, José Matías Vázquez de Acuña, el conde de La Vega del Rey, decidió algo en realidad bastante audaz. Diseñó un plan para capturar y tomar como prisionero al virrey del Perú, nada menos que a Joaquín de la Pezuela, ¿no? que se encontraba en un evento en, el, en la fortaleza del Real Felipe, aquí, ¿no? a por cierto de la casa donde vivió el conde de La Vega del Rey todavía existe, está ubicada ahí en el Girón, Santa Rosa, Miroquesada, con Asándaro, ¿no? Bueno, aquí en Guadalajara Felipe, el conde de la Vega del Rey había diseñado un plan para tomar prisionero al virrey. Y una vez tomado prisionero al virrey, él proclamar la independencia del Perú. O pues sea, imagínense, si esto hubiera resultado, no tendríamos pues a San Martín, ¿no? Ni Bolívar, tendríamos al conde de la Vega del Rey como el patriota que proclamó la independencia. Pero ¿qué pasó? Bueno, esto lo cuenta Ricardo Palma, su estilo, cuenta de que eh, la noticia se filtró. Un soldado le contó a una persona, esa le contó a otra persona, y al final ya todos sabían el plan del conde de la Vega del Rey. Hasta el virrey sabía lo que iba a pasar. Así que el día que eso, aparentemente estaba proyectado ¿no? este, este suceso, más bien que el que fue capturado fue el conde de la Vega del Rey. ¿no? Lo tomaron prisionero, y bueno, pues este. Sin embargo, él no estuvo mucho tiempo preso. ¿no? Como era un hombre muy influyente en Lima, muchos nobles le hicieron cartas, pidieron pues clemencia, ¿no? que este hombre pues, de repente equivocado. O sea, ya él, lo que lo, lo posible para que lo liberen y fue liberado, ¿no? Pero esta proclamación fallida de este conspirador y patriota además, porque más que conspirador que decir sí que fue un patriota, si lo vemos desde el lado nuestro, va a sentar las bases de una de un grupo que con el tiempo ha pasado a ser olvidado. El conde de la Vega del Rey no terminaría aquí su protagonismo. Recuerda su nombre, conde de la Vega del Rey, porque sería protagonista más adelante de otro suceso muy importante en la historia de la independencia. Estas imágenes son la casa del conde de la Vega del Rey. Esta es la casa llamada el Palacio Veneciano, que existió, estuvo a la orilla del río Rima y fue demolida, ¿no? Fue demolida, hoy en su lugar aquí se encuentra la Alameda Chauca Grande, por cierto, ¿no? Y esta es la fachada que daba a la calle por los Azules. Sin duda una casa es muy bonita, muy importante. Ahora, si hubo una proclamación fallida, también hay una proclamación olvidada, ¿no? Que, que hubo otro noble limeño que también dio su esfuerzo, su, su, su economía, ¿no? Su aporte económico. Para conseguir la independencia. Y me refiero puntualmente al caballero que vivía en esa casa, el cuarto marqués de Torre Tagli, don José Tagli Portocarrero. Este señor, al igual que el conde de la Vega del Rey y muchos limeños más que ya hemos mencionado, estaba pues del lado de la independencia. Eh, digamos el mérito de Tagli Portocarrero o el marqués de Torre Tagli, era que él se carteaba constantemente con José de San Martín. Iba contándole cómo iba a caer la situación. El descontento que había en la, en la población, ¿no? Era, los regimientos que pues, se pasaban a, a bandos contrarios. O sea, San Martín estaba enterado de todo lo que pasaba por Tagle y Portocarrero. Así que, a la llegada de San Martín, este caballero va a tener, por supuesto, cargos importantes en el nuevo gobierno, llegando a ser el segundo presidente del Perú. Tagle y Portocarrero fue el segundo presidente. Primero fue José de Arriba Güero, todo? Y luego fue el segundo Tagli y Portocarrero. Además, este caballero tuvo el mérito de ser quien proclamó la independencia en Trujillo. Por eso decíamos, no una proclamación olvidada. Justamente acá estaba la transcripción de la declaración de la independencia del, del marqués de Tagle, no pueblo mío, ¿no? Acabamos de proclamar y curar la independencia de Trujillo. Desde este momento y por la voluntad unánime del pueblo, Trujillo es libre. Todo nuestro destino y el del pueblo bajo la protección del cielo. Viva la patria, viva la independencia. Frases. Tomadas después, en ciertas variantes, por San Martín. Cuando el proclama la independencia, esto ocurrió? Vean ustedes, en diciembre de 1820, Torre Tagle o José Tagle Portocarrero proclamó la independencia en Trujillo, ganándose un importante sector para la causa, que fue Lambayeque, Piura, Tumbes y todo el norte peruano. Se pasó a la patria, ¿no? La, al lado de, 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 la nueva, de la nueva patria. Entonces, ¿qué pasó con él? ¿Por qué decimos que fue una proclamación olvidada? ¿no? Acá está una, un relieve que se encuentra en un monumento en Trujillo, en el que se ve el Balcón, ¿no? con Table proclamando, la población levantando, haciendo vivas, aquellos que eran abrazados, ¿no? celebrando y por fin la patria. Pero ese caberito terminaría mal. ¿no? Él, quien apoyó activamente la causa de la independencia, quien dio su dinero y llegó a ocupar un cargo importante en la política peruana, como ser presidente del Perú va a ser un poco dejado de lado, hostigado y perseguido por Bolívar. Bolívar era muy desconfiado de los nobles limeños. Así que prácticamente Tagle y Portocarrero se sintió decepcionado, según cuentan sus historiadores, de todo lo que él había luchado, todo el esfuerzo que le había dado para conseguir independencia, vio que ahora pues quedaba en manos de alguien que estaba más bien repartiendo el estado entre su gente, es lo que pasó, ¿no? Entre con Bolívar por tanto, Tagli Portocarrera cometió un error. Y es un error no se puede negar. Él escribió una carta renunciando a la presidencia del Perú y más aún renegando de la independencia y sometiéndose como súbdito al rey de España. O sea, prácticamente se pasó radicalmente al otro lado. Esta carta que estaba dirigida al virrey Lacerna llegaría más bien a manos de Bolívar que por supuesto lo acusaron de traición, ¿no? Fue llevado con muchas personas más a la fortaleza del Rey Felipe, rumbo al exilio. Se respetó su investidura y todo el tema, ¿no? Pero para un barco que nunca llegó en realidad. Así que él fallecería en el Callao, en el Rey Felipe, como dice acá su lápida, en 1825, junto a su esposa y su único hijo varón. Estuvo enterrado en el cementerio pedro Maestro. Estas son las lápidas de su entierro que estuvo aquí hasta hace poco, hasta hace un año, ya que hace un año sus restos fueron exhumados y fueron traídos aquí a su casa velados justamente ahí con sus retratos y hoy descansan en la cripta de la catedral de Trujillo. Sin duda fue una reivindicación que se hizo a un patriota que hay que entenderlo, la, quizás hay que tratar de entender ¿no? su, su, lo que él hizo en el contexto del momento. La historia lo va a olvidar y por eso titulamos esa parte como una proclamación olvidada. Felizmente se hizo pues no su reivindicación, sus restos estuvieron velados una noche ahí en el... Palacio Torretagle, tuve la oportunidad de estar presente y guiar a los descendientes de, de la familia Othi de bayo los Tagle. Fue un momento muy emotivo en realidad, ¿no? Estar en ese momento. Habían vuelto a su casa 200 años después, ¿no? Muy bien, el tema sigue avanzando. Ya, como dijimos al principio, la historia no se puede detener. Y por fin llega San Martín, ¿no? Llegó San Martín. San Martín, José San Martín previamente, como sabemos, había desembarcado en Pisco. ¿no? y ahí había visto pues cómo iba la cosa, no le iba anunciando que las tropas del Virrey, del virrey habían abandonado Lima, que había muchos regimientos que poco a poco que se pasaban a la causa de independencia, era también como un, como un eh, tira y afloja, no porque también el Virrey concentraba fuerzas importantes, ¿eh? o sea, no creen ustedes que el Virrey estaba derrotado y perdido, el Virrey concentraba fuerzas importantes, sobre todo eh, eh, antiguos eh, soldados que habían peleado en la guerra entre Francia y España, que llegaron a reforzar, ya eran veteranos de guerra, ya duchos eh, en la batalla. Pero la Serna tuvo, y es el destino tal vez, ¿no? O Dios diría por ahí a un religioso, tuvo un problema. Sus tropas se acantonaron en un lugar llamado Snapuquio que hoy es San Martín de Porras, en Lima. Y en ese lugar, de pronto que habían ciénagas y pantanos, va a haber una epidemia de paludismo y casi dos mil soldados de la Cerna van a morir, víctimas de la peste. sus cuerpos de ellos van a ser arrojados a, la, a los pantanos, que estaban allí, y probablemente hasta el día de hoy, debajo de parques y calles de Martí de Porras, hay restos, ¿no? Como me comentó un arqueólogo no sé mucho, al hacer las instalaciones de gas, se ha ido encontrando ahí algunas cositas. Entonces, esto va a ser un golpe, va a ser un golpe fuerte para la Cerna, que a fin de cuentas va a tener que ir cediendo, y finalmente, pues, se va de Lima, ¿no? Entonces, ahora sí, ya, digamos así, el campo está libre para que San Martín ahora sí por fin entre a Lima. ¿no? Esta es una imagen de Guaura. Este es el famoso balcón donde la tradición dice que proclamó la independencia. Hay historiadores locales que mencionan que probablemente la independencia por San Martín fue proclamada en este campanario, que era la costumbre, sobre todo en los pueblos del norte, usar los campanarios de los templos para anuncios importantes. Y aquí en el balcón que estaba su oficina más bien y su alojamiento. Pero bueno, la, tra la tradición es más fuerte y cuenta pues no que proclamó en el balcón de Huaura se hacían ahí celebraciones y luego de proclamar aquella independencia y ver que el pueblo pues estaba de lado por su, por supuesto no del nuevo régimen va a llegar a Lima San Martín ingresa a la ciudad de Lima el día 12 de julio de 1821 lo hace por un lugar llamado la Portada de Guía para ubicarnos es la actual Avenida Francisco Pizarro en el río no Ingresó por ese lugar pasó de largo por el puente de piedra y ingresó a la ciudad hacia el centro, no desde el rima, por un puente de crisnejas, desde de palos que había donde es el puente de Balta. El primer lugar donde llegó San Martín se ve en esta foto. Esta foto es una foto estereográfica donde se aprecia el monumento a Bolívar que está aquí al centro. Por tanto, ya ustedes ya saben qué lugar estoy hablando, ¿no? Acá está la torre, la catedral de Lima. Está acercamiento. Esa casa que está señalada con la flecha, que aparece aquí, era la casa del Marqués de Montemira. Eso recuerden, es la Plaza Bolívar, la actual Plaza Bolívar, no la Plaza del Congreso. Entonces, a este lugar, a la casa del Marqués de Montemira, llegó San Martín en la noche del 12 de julio de 1821. Entró de manera, digamos, discreta, apenas acompañado por dos hombres a caballo, sin levantar demasiado viento y entra a la casa. Pronto los vecinos se enteraron. El general San Martín ha llegado el Libertador. Y cuenta Basilio Hall, quien narra este episodio, que la casa de pronto se vio llena de muchos vecinos. Quedaban vivas. San Martín quería entrar pues, sin, sin llamar atención y de pronto ya era pues, la estrella ¿no? de Roque Momento. Porque toda la gente lo rodeaba. Cuenta Basilio Hall, que una señora prácticamente trajo pues, a sus dos hijos, adolescentes ¿no? arrastrándolos ¿no? y los arrojó al Libertador. Y le dijo, ¿no? Eh, general, ¿no? Aquí están mis hijos que están dispuestos a dar la vida por la patria. Hubo, por ejemplo, el caso de un fraile, un, un, un franciscano, que también ingresó, abriéndose entre la multitud paso, y lo abrazó a San Martín, y le dijo, usted es el Mesías, le dijo, ¿no? Así era, digamos, la, el, el momento, la emoción que ocurrió en el interior de esa casa. Y ahí San Martín dijo, pues bueno, acá la cosa ya está del lado de la patria, ¿no? Así acá el pueblo, acá no pasa nada, acá ya proclaman independencia y todos felices. Así que así fue, así fue el ingreso, ¿no? Esa casa sería demolida cuando se amplió la avenida Bancay y hoy está ahí este edificio ahí. Este edificio, decirlo brutalista, se encuentra en el lugar donde estuvo la casa del marqués de Montemira. El primer lugar donde llegó San Martín en 1821. Muy bien, entonces con toda, digamos, ya la población, la situación del lado, ¿no?, de la independencia, ahora se va a empezar el protocolo, un protocolo que va a establecerlo el cabildo, la municipalidad de Lima, porque no había gobierno el de se fue, ¿no? Las instituciones más importantes estaban así como que descabezadas, ¿qué hacemos? El tribunal el consulado, la casa de la moneda, ¿no? O sea, a ver ahora quién, para quién trabajamos, ¿no? Entonces el que va a tomar la delantera va a ser el cabildo, ¿no? La municipalidad. Era alcalde de Lima, Isidoro de Abarca, el conde de San Isidro, y él junto con los regidores y por supuesto con también con gente allegada a San Martín, va a diseñar el protocolo que va a dar paso a la proclamación de la independencia y el acta y la firma de los vecinos y todo el tema. Evidentemente, para que todo eso tenga un carácter jurídico, San Martín fue claro al decir, ¿no? Yo no quiero aquí pues, entrar y proclamar sin que la gente haya manifestado su deseo. Por tanto, hay que abrir un libro, un acta, en el que todos los vecinos puedan acercarse a firmar y poner si están de acuerdo, ¿no? Con esta, este, este momento, lo que se llama el acta de la independencia. Esta fotografía es una imagen muy antigua del Palacio Municipal, la Municipalidad de Lima, ¿no? Y este lugar fue donde en un salón se abrió justamente un cuaderno en blanco, donde van a ser invitados los principales nobles de Lima, los vecinos más importantes, ¿no? Los más conspicuos, y van a firmar el acta de la independencia. Pues eso ese acta se exhibe cada año por estas fechas, ¿no? En una urna de vidrio, uno puede ver ahí el libro con la firma del Conde de la Vega del Rey, ¿se acuerdan de él? el conde San Isidro, el Diego de Aliaga, el conde San Juan de Oligancho, el mismo Torre Tagle, todos los nobles van a firmar en este cuaderno. Pero qué pasaba con la plebe o con la gente del pueblo? Ellos no quedaron fuera. En cada parroquia, en los barrios, se van también a abrir cuadernos en la que los vecinos de los callejones, las quintas, no, como sea que fuere, van a también firmar con su nombre su adhesión a la patria. Es muy emocionante revisar en el archivo de la Municipalidad de Lima estos cuadernos, ¿no? Donde aparece, pues, el nombre de doña Josefa Bernarda, no sé cuántos, ¿no? Que vive en el, en el, en el Tajamar o que vive en la calle Yaparió, ¿no? En Monserrate, que también firma, ¿no? Humildemente su agresión a la independencia. O sea, no solamente fue una firma de un acta de gente notable. Hay varios cuadernos en el archivo municipal en que buena parte de la población de Limeña también se te puso del lado, ¿no? De la independencia. Es el acta, justamente el documento que les comentaba. Ve ustedes aquí el detalle, o sea, si la imagen nos puede ayudar, lo que le decía, ¿no? El conde de San Isidro, que ya saben ustedes, el alcalde de Lima, Isidoro de Abarca, ¿no? Otros acá también conspicos que podemos ver, bueno, el conde, vean usted, el conde de la Vega del Rey, el que quiso proclamar independencia y los movimientos lo tomaron preso, ¿no? Bueno, aquí está también, el conde de la Vega del Rey, entre otros, ¿no? Entre otros personajes, el marqués de Villafuerte, aquí firmando. En esta primera página ¿no? de este documento, que ya he hecho mención, va a tener en realidad pues, más hojas y mucha gente que se va a adherir a este momento. Este libro se abrió para que la gente pueda pasar a firmar el 15 de julio, ¿no? el 15 de julio de 1821. Esa es la fecha en la cual se abre el acta y toda la gente pues, pasaba y firmaba, ¿no? dejando registro, ya hemos mencionado, de su adhesión a la patria. Este es el actual aspecto de la municipalidad que vimos anteriormente. Y ahí en la, en la fachada hay estas placas, ¿no? Esta placa, por ejemplo, dice la Nación a los miembros del Cabildo de Lima, que el 15 de julio de 1821 expresaron la voluntad general de ser libres y declararon la independencia del Perú, ¿no? O sea que este momento también está recordado, porque recuerda que fue parte de un protocolo. Acá, por ejemplo, otra placa colocada también ahí en los portales dice: el Ayuntamiento de Lima de 1821 convocó a Cabildo Abierto que formuló la declaración de la independencia de Perú el 15 de julio de 1821. Ese día se, ¿no? se formuló la declaración el acta. La proclamó el día 28 y le hizo jurar el 29 de julio del mismo año, ¿no? una placa y un recuerdo por los 150 años de la independencia. Entonces, queda claro que ya estaba casi todo listo, ¿no? La gente ya había firmado, la población ya estaba pues atenta, alerta a lo que iba a pasar. Ahora San Martín siguiente sí, protocolo, va a pedir que se diseñen símbolos, los nuevos símbolos de la patria. Los símbolos son importantes en un gobierno, en una empresa, es el logo de la empresa, uno coge el mejor color, qué en fin, sé yo, ¿no? Esta, la simbología o el tema de los símbolos es importante para dejar marcado en la mente de las personas lo que están viendo. Nuestra ciudad, vamos a decir así, casi veneró durante 300 años un estandarte. Que era el estandarte real. Era un estandarte que tenía en un lado lo, las armas o el escudo de Castilla y León o España, y el otro lado tenía las armas de Lima. Y ustedes saben, ¿no? Las tres coronas con, la, con el águila bicéfala y todo el tema. Y este estandarte salía en procesión cada 6 de enero, porque recuerden que el 6 de enero es la fiesta de los reyes, y nuestra ciudad era la ciudad de los reyes, ¿no? Ahora se celebra el 18 de enero, antes de celebrar el 6 de enero. Y el estandarte salía en procesión. También el estandarte real salía en procesión cuando llegaba un virrey o entre cualquier festividad. Era, vamos a decir así, la marca, el símbolo de que Lima o los reyes estaba sujeta a la corona española, ¿no? O al imperio eh, europeo. Entonces, ya que no había pues, corona el española ni el imperio europeo, había que reemplazar el estandarte. Y así es como San Martín da las pautas para el diseño de un nuevo estandarte, ¿no? que justamente aparece en esta fotografía, perdón, en esta imagen, en esta pintura, tuvo más o menos este aspecto, ¿no? Este aspecto de dos bandas cruzadas de rojo y blanco y un primitivo escudo, ¿no? Un escudo, una montaña con el sol naciente y bueno, es lo que se va a diseñar. Un poco las medidas de este estandarte aparecen en esta infografía publicada de un libro eh, sobre Lima y aquí menciono, ¿no ha costado? El costo fue 100 pesos, ¿no? Costaron más o menos lo, los elementos que van a, a sostener el estandarte, como la estrella que era de plata dorada, ¿no? También se hizo un bordado de escudos. Esto era bordado en hilo. Costó 300 pesos, ¿no? La hechura y materiales, todo lo demás, 95 pesos y 5 reales. El cordón de las borlas costó 24 pesos. Total se gastaron 519 pesos que salió de la caja del cabildo. Este estandarte, vean ustedes lo que es aquí, ¿no? Estandarte mandado a realizar por don José Matías Vázquez de Acuña se acuerdan de él, el conde de la Vega del Reino, regidor del Cabildo de Lima, él dictó órdenes para la hechura del estandarte de la patria según el diseño que San Martín, como les comenté había indicado, para ser expuesto en reemplazo del pendón real, o sea, el estandarte real después de lucirse, ahora vamos a ver cuáles son las cuatro plazas limeñas, se colocó en el balcón del Cabildo, ¿no? y ahí está este fue el estandarte que se mandó a hacer, ahora también se mandaron a hacer unas medallas conmemorativas, que son básicamente la, lo que recuerdan las imágenes que me han costado, ¿no? Dice ese día mandó confeccionar tabladillos con balaustres, calinatas, se mandaron, a acuñar, se mandaron a acuñar medallas conmemorativas para que San Martín las lanzara al público, ¿no? El lanzaba y la gente la por su medalla. Y eso, y eso básicamente es una costumbre tomada de la época virreinal, el padrino Sebo. Dice ahí, ¿no? El padrino Sebo es costumbre peruana desde la época del virreinato que la que después de un bautismo se echan monedas al público. Así lo hizo San Martín en la recién bautizada Lima Independiente. Y aquí vamos viendo dos cosas. San Martín no vino a cambiarnos, sencillamente vino a cambiar los colores. Muchas de las costumbres que hasta el día de hoy recordamos en fiestas patrias se mantienen hace siglos, solamente que en otra época eran por otros motivos. Y por ejemplo, uno de ellos es la celebración o el paseo en las cuatro plazas. Ahí está el conde de la Vega de Ren, que les comenté, ¿no? Justamente el conde de la Vega de Ren va a tener su reivindicación en este episodio. ¿Se acuerdan que fue tomado prisionero? Luego, pues ya, pues no, este, no, no pudo proclamar la independencia. Bueno, él siguió conspirando, siguió, ¿no? Luchando para que la independencia, pues se, con, se consiga. Y quizás era lo más feliz, el más feliz el día que San Martín proclamó la independencia, ya que él, ya que él fue el encargado de cargar el estandarte en el desfile cívico que se dio ese día por las cuatro plazas, en un libro y publicado por la Municipalidad de Lima en 1935 cuentan de que la gente se remolinaba, querían pues tocar el estandarte como si fuera pues un elemento sagrado, ¿no? Y a veces el ímpetu hizo de que arrancaran pues las borlas, ¿no? Un poco lo, 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 el estandarte acabó medio de deshecho. O sea, después hay un recibo en que tuvo que pagar un sastre para que haga surgir y todo el tema, ¿no? Así que así era, en ese momento era un momento de mucha algaravía, de mucha emoción, ¿no? Y Matías Vázquez de Acuña se va a reivindicar, llevando el estandarte el día 28 de julio de 1821, acompañando a San Martín, ¿no? Por las cuatro plazas limeñas. Esta es una imagen eh, que recuerda un poco cómo fue el estandarte, en realidad una bandera muy antigua, pero fue esta, ¿no? El sol naciente, una montaña, las bandas de colores, roja y blanca, y bueno. Sin duda, momentos importantes. Preguntan por aquí si existe el estandarte y hay unas medallas hasta ahora. Bueno, el estandarte eh, se perdió, como mencionaba. Esta imagen, que es una bandera, es la más antigua que se conserva. Estuvo en la colección expuesta por el Banco de Crédito y es el aspecto que también tuvo el estandarte, porque eso se describe, ¿no? Y las medallas no. Imagínense qué bueno sería encontrar una medalla, ¿no? De esa época, no, no se sabe qué habrá pasado. Quizá por ahí hay en colecciones privadas, ¿no? No se exhiben al público, pero hubo medallas y estandartes, ¿no? En un momento sin, eh, tan importante, ¿no? Como va a ser la proclamación de la independencia. Entonces que está todo listo, ¿no? Ya la gente ha firmado el acta, ya se mandó a hacer el estandarte, se ha mandado a acuñar las medallas en la casa de la moneda para que San Martín las regale a todo el mundo. Ahora falta la proclamación que se había designado el día sábado, sábado 28 de julio de 1821. Entonces San Martín, sabiendo pero Martín fue un hombre muy inteligente en realidad, él prácticamente pues estudió la idiosincrasia de los limeños. Y para ganarnos a, la, a su causa, él prácticamente lo que hizo fue mantener nuestras costumbres. al limeño, históricamente, cuando le cambian sus costumbres, se revela. Si no recuerdo lo que pasó el 5 de febrero, hace poco, el 5 de abril, ¿no? Que la gente salió a marchar porque declararon que nadie se podía salir de su casa. Bueno, eso siempre ha ocurrido. La historia siempre es cíclica, ¿ya? San Martín, ah, sabiendo esto, dijo: mejor a los limeños hay que mantener sus costumbres, pero claro, hay que introducirles ya el nuevo gobierno, ¿no? Así que San Martín va a diseñar el paseo de la proclamación por cuatro plazas limeñas, que van a ser la Plaza Mayor o Plaza de Armas, luego la Plazuela de la Merced, que está ubicada ahí en la Unión, la tercera fue la Plaza Santa Ana, hoy Plaza Italia, en Barrios Altos, y la cuarta plaza fue la Plaza de la Inquisición. Este ritual. Repetía la costumbre que durante siglos, en la época de virreinato, se seguía para pasear el estandarte el 6 de enero o para proclamación de algún bando ante la llegada de un nuevo virrey. Por eso muchos dicen, ¿no? Esto lo decía, me parece del gusto, eh, sí, del gusto, creo, Guardechea decía, ¿no? San Martín cambió el rojo y amarillo de Castilla por el rojo y blanco de la patria, ¿no? Pero las costumbres continuaron. Entonces, este protocolo va a empezar. En la Plaza Mayor, hoy Plaza de Armas. Ya habíamos leído que se mandó construir un tabladillo, ¿no? Un tabladillo de madera, con balaustres, con columnas y techado, forrado, ¿no? Forrado con tela roja y blanca. En ese lugar que estuvo ubicado frente al Palacio de Gobierno, entre la pileta y el Palacio de Gobierno, estuvo el tabladillo. San Martín pues va a proclamar las famosas palabras que se ha leído hoy, creo que el colegio nos ha enseñado, ¿no? De este momento. El Perú es libre e independiente por la voluntad general de sus pueblos y la justicia es su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Y la gente pues aplaudió, no, aplaudió, volaban al aire flores, sombreros, todos se felicitaban entre ellos. La, y ahí también eh, recuerden, ¿eh? sonaba la canción que escuchamos al principio, no, la chicha. Ya la fiesta, la plaza de una fiesta, no, en los portales vi banderas, vendiendo comida las familias habían ido a pasear en un sábado, o sea, tampoco es casual el día, ¿no? un día sábado, y ese fue el primer momento en que se proclamó la independencia, aproximadamente a las diez de la mañana, ¿no? A las diez de la mañana. Los colores rojo y blanco, ¿no? Aquí también hay un debate que recientemente se ha puesto en el tapete, respecto a por qué San Martín cogió estos colores, ¿no? A raíz de una pregunta que me están haciendo, sobre que él soñó, ¿no? El, los colores, ¿no? Bueno, esto, muchos dicen que él soñó eh, recostado, descansando en la bahía de Paracas, ¿no? Soñó con una bandera. Al despertar, vio volando flamingos, ¿no? O, pari o parihuanas que tienen el pecho blanco y las alas rojas, ¿no? Y dijo, que era? Es el color de la bandera. Bueno, eso no es exacto, en realidad, ¿no? San Martín, recordemos, era masón. Y la masonería va a tener mucha influencia en los símbolos que van a dar inicio, ¿no? A la patria. El sol naciente es un símbolo masón. El sol está asociado también al signo de Leo. El Perú es Leo, nació en julio, o el Perú independiente me refiero, ¿no? nació en julio. El tema de las guirnaldas que aparecen ¿no? alrededor, las hojas de, de laurel y todo ello, el triunfo con el lazo, también son símbolos tomados, digamos, de la unión y el triunfo, ¿no? También se menciona que la forma de la bandera, que no es como la actual, que son bandas verticales, acá se ven pues bandas así cruzadas está tomada justamente de las milicias de Castilla, como justamente acá me comentan, efectivamente, ¿no? Esta bandera que es también blanca y roja, y que por cierto fue la primera bandera que se vio en tierras americanas, ¿ya? Pizarro y la gente que Gonzalo Pizarro y todos ellos tenían bandera, claro, y esa bandera, que también muchos le, le llaman la, la, la Cruz de Borgoña, algo así, ¿no? Entonces San Martín, en realidad, como ya hemos mencionado, y las pruebas abundan, va a tomar motivos costumbres locales asociadas a un fuerte sentimiento monárquico que existía o que tenía el habitante de Lima para mantener no mantener eh, no alterar radicalmente sus costumbres claro Bolívar dijo qué tal razo no ¿Por qué va a ser una bandera que, que copia a, a España no y así se hizo luego se cambió las bandas que hoy conocemos eh, la historia en realidad está llena de muchos muchos mitos de muchas cosas pero a veces la lógica nos ayuda más no a entender en la motivación de estos momentos que, por cierto, van a quedar marcados en la mente desde, de todos, ¿no? Porque en el colegio aquí nos han enseñado el, el himno nacional, los símbolos patrios, y claro, repetimos lo que nos dicen, ¿no? Pero cuando uno investiga y sobre todo ve el contexto de la época y el pensamiento de la época, entiende mucho más por qué se hicieron tal o cual cosa de la manera en que se hicieron. San Martín entonces iniciaría la proclamación en este tabladillo. En el cual acá un pintor buscó recrear, ¿no? Más o menos, con la proclamación ya antes mencionada. Este es el aspecto que tenía el Palacio de Gobierno en la fecha que San Martín proclamó la independencia, ¿no? Este todavía era el antiguo Palacio de Virreina. Esta foto es de 1869, por cierto. Pero no había cambiado mucho ¿eh? el Palacio de Gobierno desde la época de San Martín hasta este momento. Esa portada existía, estos negocios que están aquí también existían, se hicieron su agosto ese día, ¿no? Ahí vendían de todo. Y aquí, en este espacio, <coughs> se levantó el tabladillo. Donde San Martín proclamaría la independencia. Ese era el antiguo Palacio de Gobierno del Perú, no que por supuesto con el tiempo ha cambiado, es la actual Plaza Mayor y este es el Palacio de Gobierno, no ahí con, ya con esas bandas propias de fiestas patrias. Y como no podía ser de otra manera, en la Plaza de Armas también hay una placa que dice: en esta Plaza Mayor de Lima, el Generalísimo don José de San Martín proclamó el día 28 de julio de 1821 la independencia del Perú con las históricas palabras, y ya las que hemos mencionado, ¿No? Esta placa, la misma, el mismo texto, se va a repetir en las otras tres plazas, como veremos a continuación. El tema de la independencia fue un tema tan fuerte, tan asociado a la mente de la gente, que inclusive una época, la plaza de armas, la llamaban plaza de la independencia. Increíble, ¿No ven ustedes? Antigua postal, imagen, ven ustedes acá abajo, ¿No? Plaza Independencia, Lima, y en la plaza de armas, ¿No? Y que justamente durante años posteriores, la festividad de fiestas patrias va a la redundancia, se va a centrar en la Plaza Mayor, en la Plaza de Armas, ¿no? Allí se van a levantar eh, tabladillos, eh, va a haber actores también que van a buscar recrear ese momento, ¿no? Se van a hacer también, eh, eh, digamos, eh, glorietas, ¿no? O construcciones. Con esculturas, ya un poco el pensamiento neoclásico, en esculturas de la victoria, la gloria, en fin, ¿no? Esa pintura libre, en realidad, es una recreación de que, cómo pudo ser. La catedral aparece detrás, el palacio con una bandera media rara, parece una bandera de Francia, en realidad. Y bueno, aquí el pintor ha buscado a su manera recrear lo que él ha conocido antes como la Noche buena de la Patria, ¿no? Las festividades que se daban, que vamos a hablar después en un instante. Luego que San Martín proclamó la independencia en la Plaza Mayor, como sabemos aquí, va a iniciar un recorrido. Con toda la gente que lo acompañaba, los sacerdotes, el conde de la Vega y el rey, los nobles, todos alrededor de él, hace la esquina que hoy se encuentra el Girón de la Unión, ¿no? Para luego de dirigirse hasta la Iglesia de la Merced, donde la Plaza de la Merced va a ser la segunda proclamación. Entonces, vamos a recrear en este paseo virtual cómo se veían y cómo se ven esas calles actualmente, ¿no? Respecto al término plaza de armas o plaza mayor que estoy usando, hay que saber que el nombre cambia. En la época republicana, el nombre correcto de la plaza es Plaza Mayor, porque es una plaza fundada por españoles, los españoles fundaban por todos lados Plazas Mayores. Cambia de nombre en la época republicana porque hay un momento de casi 20 años, entre 1821 y 1845, en que pues la inestabilidad política era tal que los presidentes sucedían a cada rato. Había revoluciones, asonadas, así que los que llegaban a Plaza de Gobierno artillaron la plaza, colocaron cañones, ¿no?, metralladoras para defenderse. Y la gente empezó a llamar la Plaza de las Armas. Y de ahí queda el nombre Plaza de Armas. ¿no? Esa es en todo caso la, la explicación. Y bueno, ya en provincias ahora las plazas se llaman Plaza de Armas, ¿no? que no hay ni una arma ahí en realidad. Pero es un poco el término que se usó. Bueno, de la Plaza de Armas ¿no? o Plaza Mayor vamos a la Plaza de la Merced. Entonces en este caso vamos a iniciar este recorrido virtual. Es de la esquina por donde San Martín caminaría, rodeado de toda la gente que le acompañaba, una multitud de gente sin duda, para tomar esta calle, que es la cuadra 4 del Girón de la Unión, la calle Mercaderes, que hoy se ve así, por cierto, una calle muy comercial, ¿no? Pero que tenía épocas en que también se veía así, con tiendas, balcones, una foto antigua de la cuadra cuatro del Girón de la Unión, ¿no? Entonces, esta calle va a ser escenario de este primer recorrido, ¿no? Con la gente ahí arremolinándose para arranchar un pedazo de estandarte, o sea, era una, una, una loquería total, ¿no? Así que, y la gente es feliz, por cierto, ¿no? De las ventanas cuenta este, este libro... Las damas arrojaban flores, ¿no? Al paso del Libertador, San Martín, que pasaba por ahí como presidente saludando a todo el mundo, ¿no? Hasta llegar, como ya hemos mencionado, a la esquina donde se encuentra la Plazuela de la Merced, ¿no? Pasó esta calle, la calle Espaderos, y ahí está, la Plazuela de la Merced. Aquí también, entre, entre esta escultura, en este espacio, se armaría un tabladillo similar al de la Plaza Mayor, con balados tres, con este, guirnaldas y todo el tema rojo y blanco, para que aquí también San Martín. Realizara el mismo acto, repetir las palabras que había dicho en la primera ocasión. Esta fotografía debe ser una de las fotos más antiguas de Lima. Es de una colección particular y es de 1855, apenas 25 años aproximadamente, después que San Martín proclamó la independencia. La pongo porque este balcón me llamó la atención. Este balconcito probablemente estuvo allí el día que San Martín desde aquí proclamó la independencia. Y solamente aquí hubo gente que lo vio. ¿No? Hoy aquí se encuentra una tienda, en, en fin, ha cambiado ese espacio, ¿no? Son fotos de la Plaza de la Merced en épocas distintas y el aspecto actual, ¿no? Aquí estaría el balconcito que le mencionaba. La plazo de la, la fachada de la Merced y aquí el tabladillo que se levantó para que San Martín proclame la independencia. Como no podía ser de otra manera, también aquí se ha colocado una placa, igual que en la, primera, la, plaza, de la plaza Mayor, ¿no? En esta Plaza de la Merced, el 28 de julio, el general San Martín proclamó la independencia de Perú. Y esta placa, como les menciono, vamos a verla en las otras siguientes plazas, ¿no? Hay vistas más ¿no? del de aspecto actual. Hoy está ahí Ramón Castilla, por cierto, ¿no? Para muchos es el mejor presidente del Perú del siglo XIX, reemplazando el lugar, pues, donde estuvo en otra época el Tabladillo, si queremos imaginar, ¿no? Cómo se veía este espacio antes. Entonces, de ahí, ya cerca de las once y media de la mañana, van a emprender un, cam un camino largo, ¿no? Porque ahora van a irse a los barrios altos. También barrios altos, lugar popular, había que acercarse al pueblo, se va a levantar un tabladillo en la plazuela de Santa Ana, ¿no? Que hoy, por cierto, es la Plaza Italia. Por tanto, San Martín, de este lugar de la Merced, que la vemos ahí, va a recorrer una cuadra por el Girón Miroquesada, o Santa Rosa, hasta el Girón Carabaya, para voltear a la izquierda dos calles, la calle Coca y la calle Bodegones, y llegar a una de las esquinas de la Plaza de Armas. Acá está la Catedral de Lima, y acá está el Girón Guayaga, ¿ya? y por Girón Guayaga va a emprender, pues, este largo camino. ¿no? De, siete, de siete calles hasta llegar a la Plaza Santa Ana, que aparece como Plaza Italia ¿no? este va a ser el tercer lugar donde ese día, cerca del mediodía, se va a proclamar la independencia el aspecto de las calles, actualmente como se ven, por San Martín también encabezó esta procesión cívica, ¿no? ese día 28 de julio, desde es la esquina de Carabaya con Miro Quesada, voltearía por, por esta calle que se, ve, que se ve hacia este lado, hacia la derecha por aquí Venía de la izquierda y luego por aquí voltea a San Martín. Dos calles, ¿no? La calle, hemos dicho, Coca y la calle Bodegones, que es la que sigue, donde está el Mauro y todo el Esa es la calle Bodegones. Y así llega a la esquina donde está la Catedral de Lima. Viene por aquí por la derecha y por acá voltean por esa calle, que gira en guayaga, la calle Judíos. Aquí pues ya más gente había llegado a la plaza, más gente acompañaba la procesión nuevamente recuerden de los balcones la gente arrojaba eh, flores lanzaba vivas y este fue el recorrido pues ese día en realidad inolvidable no que los limeños eh, sin duda recordaron de mucho tiempo al punto de como les comenté al principio en años siguientes se hacían recreaciones teatrales inclusive no de San Martín proclamando la independencia Entonces, este el Girón Junín por donde sigue la comitiva a ver es la esquina del Girón a Sangaro, estamos una cuadra de la avenida Bancay ahí está a la derecha el local del Centro Cultural de Bellas Artes Previo a ello estaba este edificio muy bonito, que hoy es el, un edificio del Congreso, porque fue el antiguo Banco Popular del Perú. Y así llegamos, vamos llegando a la avenida Abancay, ¿no? Ahí está la avenida Abancay. Hoy es llamativa esa iglesia con los andamios, es la iglesia de la Concepción. Cruzaría Abancay, que no se veía así en aquella época, era una calle más angosta, San Martín, rumbo a la plaza eh, de Santa Ana que hemos indicado, ¿no? Esa iglesia, por cierto, está, está vacía, ¿no? Ya, no hay, ya no hay monjas en este lugar. El aspecto que tuvo esta iglesia probablemente en la fecha que San Martín pasó por aquí era este, ¿no? Una portada muy bonita con esculturas de mármol, jarrones, y esto pues fue demolido, ¿no? Para dejarnos esto en la actualidad, pero bueno. Por aquí pasaría San Martín, continuaría su camino, llegaría hasta la esquina donde está el Mercado Central. Pero en la época de San Martín no había Mercado Central. Toda esta pared, toda esta parte, era una gran pared de seis metros de alto, que era parte de un monasterio. El monasterio de la Concepción, que llegaba hasta la esquina siguiente a esta esquina siguiente, que es el Girón Andahuaylas, ¿no? Hasta ahí, la esquina de ahí llegaba el monasterio. El mercado se construiría mucho tiempo después, hacia 1845. En la época de San Martín, no había mercado todavía. Y era una gran pared, como repito, del monasterio. El interior estaba por pues, las huertas de las monjas, ¿no? Y quizás por ahí una que otra capilla. Continuamos por el Girón Guayaga, ¿no? Aquí pasaba por delante de la casa de Hipólito Unánue, ¿no? Esa casa amarilla, esa casa que está acá, fue la casa de también el prócer, ¿no? Unánue. Por ahí pasaría también San Martín en este recorrido cívico rumbo a la Plaza Santa Ana. Pasaría también por la fachada de un hospital, el Hospital Real de San Andrés, que es la fachada celeste que ven allí. Y de Martín quizá diría, ¿viste qué lugar es? No, Mi general, este es un hospital español, es más posible, no y acá hay acá en español, acá somos todos. Cierreme ese hospital. Y la verdad cerró, pues San Andrés cerró para reabrir poco después ya como un hospital general. Hasta 1821 San Andrés era un hospital exclusivo para españoles. Esto pues no era posible en la nueva patria y San Martín pasaría por aquí, ¿no? Rumbo, como he mencionado, a Santa Ana, tras la fachada de San Andrés, un tema hace un tiempo que todas las normas mejoras y por fin llegó a Santa Ana, ¿no? A la Plaza Santa Ana o la actual Plaza Italia, ¿no? Plaza Italia. El aspecto que tenía la plaza era pues muy distinto a la actual definitivamente, ¿no? Ahí llegó por esta calle de la izquierda de Girón Guayaga y aquí doblaría y caminaría todavía un poco más, casi hasta la esquina siguiente ya que frente a la iglesia que está acá al fondo con esa cúpula estaba el tabladillo esta es un, una fotografía del aspecto que tenía la plaza de Santa Ana muy probablemente en la época en que San Martín pasó por aquí el edificio del fondo que está acá oculto entre los árboles era la Real Escuela de Medicina de San Fernando obra de Matías Maestro que tenía apenas el edificio 10 años construido cuando San Martín vino San Martín pasaría por aquí vería esta gran, esta gran plaza y aquí frente a la iglesia a este, a, es, bueno, esa es la palabra de Santana, por cierto. Ahí está el, el motivo por el cual se en Italia ahora: un monumento a la Raimondi, inaugurado en 1911. Una pileta y un antiguo cine ubicado Y aquí, donde está este anfiteatro, que por cierto les cuento, hoy no existe. Ahora acá han plantado un árbol por una orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un homenaje a las víctimas de Barrios Altos. Bueno, pero aquí en este lugar, donde está este anfiteatro, se levantó el tercer tabladillo. Tercer tabladillo en el cual San Martín ya cerca del mediodía, repetiría las palabras que dijo en las dos ocasiones anteriores, ¿no? Ahí justamente al frente, no sé si pueden ver acá al fondo, está la placa, la plaquita que no va, a pues, estar ajena en ninguna de las plazas, ¿no? En esta Plaza Santa Ana, en julio, en 1921, San Martín, Procamón de Independencia, ¿no? Lo mismo, lo mismo que, que pasó en las anteriores plazas. Entonces ya casi al mediodía, con toda la emoción desbordada, ¿no? Ya el extenderte fue ya medio, medio anicos porque la gente quería llevarse un recuerdo, en fin. Ahora va a emprender San Martín el regreso al centro de la ciudad, ¿no? Por el Girón Junín. Entonces estamos, recuerde, en la Plaza Santa Ana, aquí, ¿no? hoy Plaza Italia. Por el Girón Junín, San Martín va, va a emprender este recorrido de cuatro calles para llegar a esta plaza, que es la plaza o la antigua plaza de la Inquisición, hoy Plaza Bolívar. O también llamada Plaza del Congreso de la República. Aquí está el Congreso de la República, aquí está el Museo de la Inquisición, y aquí, en este lugar, no puede ser más simbólico, ¿no? Frente, quizás, a una institución que fue utilizada como herramienta de persecución por el régimen, el régimen eh, español, se va a proclamar la independencia, nada menos que frente al local de la Inquisición. Entonces, vamos a recorrer ahora estas calles, desde la Plaza Italia, por el Junín. Bajamos por estas calles. Ahí hay algunas edificaciones antiguas todavía a la fecha. Quizá lo más importante es ese edificio, la Casa de la Moneda, por la que San Martín pasaría, ¿no? Con la comitiva, llegaría a la esquina siguiente, ahí al costado, a la izquierda, esa fachada celeste, era el colegio dominico de Santo Tomás de la Santísima Trinidad. Los dominicos, por cierto, se opusieron a la patria, se opusieron, no estaban tan de acuerdo con el cambio de régimen, ¿no? Y San Martín o sea, no cerrar el colegio, se cerró el colegio y, bueno, años después abriría como una cárcel de mujeres, y luego como el Colegio Mercedes Cabello, ¿no? Que es por mucho más la recuerdo, ¿no? Ahí llegamos ahí avanzando a la parte trasera de, de la, del Congreso, para continuar de frente, donde están los carros ahora, este es el aspecto del, del antiguo Colegio Dominico que les decía, ¿no? Santo Tomás, que luego fue Colegio Mercedes Cabello. Volteamos la mirada y bajamos por esta calle. Ahí está a la derecha el Congreso, a la izquierda algunas casas, y llegamos a la Plaza de la Inquisición, donde, como les comentaba, en ese lugar frente al local de la Inquisición, se armaría el cuarto tabladillo, también con guirnaldas, balaustres y toda la parafernalia ¿no? de, la, de la época, para que San Martín suba acompañado de todos los que le habían eh, ayudado, ¿no? acompañado en este recorrido cívico y, y repitiese las palabras ya indicadas. ¿no? La cuarta proclamación de independencia, ya cerca después pues, de las dos y media, ya casi de la una tarde, ese día sábado 28 de julio. Y bueno, la placa que indica ahí, ¿no? que indica que en esta Plaza de Inquisición, el 28 de julio de 1821, San Martín proclamó la independencia. ¿no? Acá, en todo caso, la municipalidad ha tenido a bien colocar ya hace años estas placas en las cuatro plazas, ¿no? Quizás muchos pensaban de que solamente había sido pues en la plaza de mayor, ¿no? La plaza de armas y de ahí a todos felices, ¿no? Fueron cuatro plazas, repitiendo la costumbre virreinal de proclamación en cuatro plazas que se hacía para la llegada de virreyes, de arzobispos, fiestas de Lima. Y cualquier fiesta que se le ocurriese a los limeños, ¿no? Eran las cuatro plazas principales. San Martín lo repite. Es un ritual que se va a dar, ¿no? Es un aspecto de la Plaza Bolívar. Habíamos visto una fotografía anterior del techo de este edificio. Ah, este es el frente. ¿no? Esta iglesia es la iglesia de la Caridad. Esta iglesia hoy no existe porque aquí está el edificio del Congreso de la República. Esta casa sí existe. Y bueno, y Monumento de Bolívar también, ¿no? Obra de Amato Dolini, inaugurado en 1858 ahí está el monumento a Bolívar, ¿no? un monumento muy bonito en realidad, una gran labor del artista, equilibrar el peso del monumento en las patas traseras y en la cola, ¿no? y simulante la cola también tan clara al piso ahí, ¿no? de un caballo encabritado, y Bolívar también ahí, bueno. ahí fue en todo caso, hasta aquí fue esta proclamación de la independencia que fue, vean ustedes las plazas la plaza, la plaza Bolívar, ah bueno aquí emprenderían el regreso a la plaza mayor previamente esto, recordar que todo lo que estamos viendo y estamos mencionando que ocurrió el día 28 de julio en Lima va a ser el resultado de un protocolo planificado, ¿no? Un protocolo en el cual como vuelvo a hacer énfasis solo se cambiaron los colores pero se mantuvo la misma costumbre, es más la famosa misa del TDU al cual se asiste después de, ¿no? de, de fiestas patrias en la catedral también es una misa que viene de la época virreinal ¿No TDU laudamos, ¿no? A ti Dios lo adoramos y esa misa, como vuelvo a repetir, hacía énfasis y ensalzaba el poder real, ¿no? Que en esa época, bueno, algunas palabras se cambiaron el latín y ahora pues ensalza el poder ya republicano. Pero esa costumbre también virreinal, que en todo caso en Lima no se va a dejar y hasta el día de hoy todavía, ¿no? Se, se efectúa esa misa, ¿no? Cuando el presidente va, va, a la, va a la catedral, ¿no? El día 28 de julio. Bien, entonces la Plaza Bolívar o la Inquisición, ya la comitiva, cansada y con hambre, supongo, emprenderían el regreso a la Plaza Bolívar. Mayor, ¿no? Ahí están los, las cuadras que faltan, ¿no? En la Plaza Mayor. Aparece el gobierno, que ahí les esperaba una comelona. En la Plaza, plaza de Gobierno había un banquete, pues ahí preparado para todos los invitados. Así que van a cruzar el jirón bancay hoy Avenida bancay a San Martín tal vez pensaría, ¿no? Al pasar por la fachada de la casa del Marqués de Montemira, ¿no? Todos los momentos emocionantes que estaba viviendo a raíz de su llegada a ese lugar, de manera secreta, ¿no? Sin llamar mucha atención y todo lo que había logrado en tan poco tiempo, ¿no? Aquí, en la ciudad de los Reyes, en Lima. Continúan por el Girón Junín, ¿no? Ahí está la calle, la calle de Zárate, que es Girón Junín, la cuadra cuatro, la siguiente, la calle de San José, la cuadra tres de Junín, ahí están las casas, los balcones, nuevamente recuerden, gente en los balcones, arrojando flores, habían colgado estandartes, ¿no? A mantones de manila también, ¿no? es una costumbre colgar los mantones más bordados, ¿no? Un homenaje al invitado. Ya no era un virrey al que se recibía en Lima, ahora era el libertador, San Martín, ¿no? que va a iniciar por cierto a partir de ahí un gobierno llamado el protectorado. ¿no? Bueno, continuó San Martín, ya estamos en una cuadrita de la Plaza Mayor, la calle Arzobispo, y finalmente llegamos a Palacio, ¿no? a Palacio de Gobierno, donde, como les comentaba, se había preparado un gran banquete. En ese banquete, que fue organizado por el Cabildo, se menciona un momento clave, ¿no? en el cual todos están reunidos, pues no, saludándose, felicitándose por lo, por lo que había pasado, todo quedó bien, si sí, todo quedó bien, ¿no? En general, el cole de la BR feliz ahí, ¿no? guardando ahí el estandarte que estaba ya de hecho allícos, todos contentos. Entonces, pasa un mozo trae una bandeja o un ponche. Un ponche que era el brindis, ¿no? de los que estaban ahí invitados. El ponche es una bebida que tiene su origen en la India. No es una mezcla de de, de, de licores, ¿no? Se sirve caliente, en fin. Y de la India pasó a Inglaterra, ya que Inglaterra tuvo colonias en la India. ¿Qué tiene que ver aquí Inglaterra, dirán ustedes? Bueno, entre los invitados de San Martín, uno de los más importantes, a quien San Martín también le debía muchísimo, era nada menos que el almirante Lord Cochrane, que era el jefe de la Armada, ¿no?, de, de patriotas ¿no?, que estaba también apoyando el avance de San Martín, ¿no?, en esta expedición libertadora. Así que San Martín había mandado a preparar un ponche, bebida evidentemente del gusto de este inglés, para homenajearlo en este momento. Y cuenta la historia que cuando pasaron las bandejas y todo, pues no, le, le dieron a, a cada uno su, su copita, San Martín levantó la mano para hacerle brindis. Y la gente dijo, salud con el ponche, el ponche de los libertadores. Y este trago, este ponche, se ha quedado como uno de los más tradicionales entre estas patrias. Hasta hace unos años, creo que hasta hace, la pandemia, Después del mensaje presidencial en el Congreso de la República, don Eloy Cuadros, barman del Hotel Mauri, lo contrataba en el Congreso para que preparara el ponche de Libertadores. Y se brindaba el ponche con toda la gente que estaba en el Congreso, y toda la gente que estaba ahí. También es otra costumbre, vean ustedes, ¿no? Que no es muy difundida, pero que hasta el día de hoy se mantiene. Pocos bares de Lima, pocos restaurantes, tienen en sus cartas el ponche de Libertadores, ¿no? Eh, hay uno, creo, por la Plaza Martín, creo que se llama Bolivarcito, que lo vende. El, el don el Cuadros que era barman del Mauri, nunca quería querido decir la receta ya no trabaja en el Mauri por cierto pero es un duda a un trago también que está asociado, como la canción que dijimos ¿no? la chicha, la del inicio ¿no? a toda esta historia y todo este momento sin duda emocionante que vivió el Perú aquel día, ¿no? ahí están las cuatro plazas donde se proclamó la independencia lo que sigue entonces por supuesto es la fiesta, porque ya está proclamada la independencia ya todos están contentos pa parecía que todo acababa ahí Vamos a ver después que no fue así, ¿no? La independencia en realidad hace un proceso de años, pero este momento fue un momento importante, que nos ha dejado, por cierto, en estas fechas, la celebración de la independencia, los feriados, estas patrias, ¿no? La gente recibe su aguinaldo, su verificación, en fin, eh, salen de vacaciones, los chicos del colegio, muchos van de viaje, es un momento clave, aún, como vuelvo a repetir, que no quedó consolidada en este año, en esta fecha, la independencia. Esto demoraría años todavía. Más allá de ello, que hablaremos quizás un momento al final, se va a dar la fiesta cívica y luego la costumbre de la parada militar, ¿no? Con el paso de los años va a ir cambiando la fiesta que era completamente del pueblo. Era el pueblo el que celebraba el 28, 29 de julio. Salían en comparsas, no recordando pues con banderas, con con matracas, con tambores. Las fiestas probablemente ahí tocando la chicha también, ¿no? Que era el la canción de moda en aquella época, ¿no? Eh, y esto poco a poco va a variando con el paso del tiempo. Con el paso de los años, ya la fiesta se va a convertir ya en una fiesta ya cívico-militar. Porque ahora ya a partir de la época republicana, ya los presidentes van a querer pues dar una muestra, digamos, de poder, de poder militar, ¿no? Y ahora ya no solamente va a ser vecinos con sus matracas y sus fuerzas oficiales celebrando. Ahora va a haber también ya desfiles de soldados y con el paso del tiempo, maquinaria militar, ¿no? Es una imagen que ven ustedes de la parada militar, perdón, de la noche buena de la patria. ¿no? La noche buena de la patria era una costumbre que tenían los limeños el día 27 de julio, de irse a la Plaza Mayor. Ahí había primanderas, habían viandas, vendían juguetes, se armaban fuegos artificiales, había gente que hacía su agosto, alquilando sillas, acá las que se alquilan, alquilaban para que la gente se siente ¿no? y vea todo el espectáculo, que se armaba en la plaza. Aquí bombillas, vean ustedes de gas, seguramente de color en rojo y blanco. Adornando la pileta y acá alrededor las vivanderas comerciantes, ¿no? Que hacían su agosto en julio, ¿no? Vendiendo regalos, comida y todo lo necesario para un día de fiesta, ¿no? Como les comentaba, la fiesta que fue originalmente un evento cívico del pueblo, con el paso del tiempo se va a ir convirtiendo en un evento militar. Las celebraciones van a siempre a hacer recordar cómo fue el momento, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a la señorita Sofía Dorca vestida como la patria. Es una foto de Curret, ¿no? de 1880 aproximadamente, ¿no? la parte ahí con, con ese traje. Luego, en 1917, en Torre Tagle se hizo pues, también una evocación de la vestimenta que usaban los limeños hacia 1821. Vean, todavía la gente vestía así, con las modas que venían de la época virreinal. Luego ya van a empezar ahora sí los desfiles militares, ¿no? la caballería, que seguramente salía del cuartel de Santa Catalina. Entre otros lugares, Barbones también, que era cuartel ya militar por aquella época, ahora se va a hacer presente, cada vez más organizados, ¿no? Acá, por ejemplo, ven ustedes, ¿no? militares ahí no definen la plaza de armas de Lima, año 1908. Ahí está la antigua presa de gobierno, la catedral, y de acá, pues, cómo están marchando ¿no? los regimientos, que para el año 8 todavía estaban ahí más o menos, ¿no? Porque todavía el ejército fue reorganizado por aquellos años por la legión francesa, ¿no? Así que todavía no estaba profesionalizado el ejército. Esto, claro, va a ir cambiando con el paso del tiempo las grandes fiestas en todo caso de, de que recuerdan las fiestas la patrias va a ser la época leguía no en la que se va a recordar el centenario guía va a invertir mucho dinero en hermosear las plazas públicas y por supuesto convertir pues todo este todo este, este evento no en un episodio ya institucional en el que el gobierno ahora va a tomar la batuta ya no la gente que salía con su matraca a bailar no ahora ya va a ser el gobierno que va a organizar y claro el gobierno Va a empezar a introducir, por, por supuesto, su muestra de poder, que va a ser la Militar. ¿Qué pregunta? No? ¿Cuándo fue la primera Militar? No tengo el dato, pero sí se sabe que se empezó a realizar en los primeros años del siglo XX. Hasta el siglo XIX era la Nochebuena de la Patria, con los, las fiestas cívicas de la gente que recordaba la fecha, ¿no? Pero ya, por lo que sabemos de fotografías, a partir de 1904, por lo menos en el gobierno de López de Romaña ya se va a empezar a dar. Ese, tipo, ese tema, ese tipo de celebraciones ya más institucionalizadas, ¿no? Del Estado, con la presencia, pues, ¿no? De políticos, ahí vemos la presencia de la guía, y ya las marchas ya más, más organizadas, en las que cada vez van a ir aumentando los regimientos Activamente, la parada militar se realizaba, como ustedes pueden ver, en la Plaza de Armas, en la Plaza Mayor. Era el lugar elegido para la parada militar, como ya se empezó a llamar después. Luego se va a elegir el Campo de Marte, ¿no? El Campo de Marte. Esa realidad era un antiguo hipódromo, el hipódromo Santa Beatriz. Pero como se empezó a realizar aquí la parada militar, se le cambió de nombre, se le puso el campo de Marte. Marte es el dios de la guerra, ¿no? En París, el campo de Marte es un espacio también público, donde se hacen los desfiles militares. Pero uno quiere hacer la elección y tiene su campo de Marte, ¿no? Que es este lugar. Vean ustedes, ahí está la tribuna presidencial, la, po la población, y ahí está la caballería, ¿no? El regimiento de los mariscal nietos, ¿no? Ahí con sus cascos brillantes, pasando frente, saludando a la gente, ¿no? Poco a poco, también que están los usuarios de Junín, como menciono, se va a ir haciendo más fastuosa, ¿no? La celebración o la parada militar, al punto que prácticamente reemplazó la parada cívica. Ya la gente por su cuenta buscaba celebrar, por por allá ahora todo va a ser ya militar, ¿no? El desfile, el desfile de las Fuerzas Armadas, primero va a ser con pues, la Marina, el Ejército, luego ya se va a ir a la aviación, con los aviones, distintos regimientos, ¿no? Que se van a hacer presentes. Luego ya vamos a dejar los caballitos, ahora entramos a los blindados, a los carros, ¿no? Los carros que van a pasar ahí como muestra de poderío por, su, por cierto, de las Fuerzas Armadas Peruanas. También van a estar los bomberos, se van a empezar a añadir también nuevos grupos, bomberos, luego también van a ver los ronderos, ¿no? Los ronderos, los, los achanincas, también van a participar, vamos a ver fotos después, ya busco, las damas también que van a tener su momento, ¿no? A partir de la década de 60 setentas, en la parábrica de las policías, mujeres la policías. Ahí está el helicóptero, ¿no? Acá ya se está realizando en la Avenida Brasil que es el tercer lugar donde se dio la parámita. Ya el helicóptero, pues ya la gente iba a ver los helicópteros, ¿no? Yo a mí no me acuerdo de niño, pues la emoción era ver los aviones surcando ¿no? a toda velocidad, ¿no? En los cielos. Era un poco también la emoción de la gente, ¿no? Ver toda esta muestra de poderío, los tanques, pues, ¿no? Como no recordar los tanques que salían del cuartel hoyo rubio y hacían temblar la ciudad. Esos tanques rusos que prácticamente dejaban las pistas destruidas, ¿no? O sea, más estaban después en hacer las pistas nuevamente. O gran tanque que pasaba por la Brasil como voy a repetir haciendo vibrar con fuerza las calles no y no sabía están al paramilitar ya tanques más modernos no que se dan ya van a dar esto me parece que es la época de Alan García el segundo gobierno eh, y siempre como repito la paramilitar va a ser pues una muestra de poder no una muestra de poder los aviones pues, como menciono va a tener también su momento un ¿eh? momento clave casi siempre al final no Van a pasar dejando estelas roja y blanca en el cielo, ¿no? En todo momento, creo yo, como cada país tiene, en el público, aquí tengo gente de otros países, seguramente pues, en cada país también viven a su manera, sus fiestas patrias, y yo creo que es casi lo mismo en todo caso, ¿no? Es casi lo mismo, eh, es un momento emotivo que se va celebrando. Siempre la estrella de los niños y grandes es pues, de la caballería, ¿no? Con los regimientos antiguos de este mariscal nieto y sus trajes, pues muy bien eh, trabajados. Estos son los achaninkas que comentaba que también pusieron su labor, ¿no? De ronderos, eh, defendiendo sus zonas contra el terrorismo, ¿no? También van a ser invitados a participar, ahí descalzo ven ustedes, a participar en la parada militar, ¿no? Este es un estos es son afiches que hace poco he visto en una fachada eh, en el centro de Lima, son los afiches que ha publicado la municipalidad y aquí me llamó mucho la atención lo que dicen el 19 de julio, ¿no? Dice acá Fiestas Patrias, el 19 de julio la celebración es en honor a las Fuerzas Armadas y la Policía de Nacional del Perú. Aquí me parece que hay un error, en realidad, ¿no? Que la municipalidad no debería, digamos, eh, eh, promover, ¿no? Porque siempre el 19 de julio, como hemos visto históricamente, era un día dedicado a la población. No es en honor a las Fuerzas Armadas. Y acá ellos no se corrigen, porque dice: si bien cada Fuerza Armada, igual que la policía, tiene una fecha de agasaje especial, en esta fecha se conmemora colectivamente. Bueno, no sé quién va haber redactado eso. Pero en todo caso, las fiestas patrias siempre fueron fiestas de la población, fiestas del pueblo. Y eso es lo que la gente va a recordar, ¿No? Es un momento de fiesta, ¿No? Ahí hay gente que hace su agosto, yo recuerdo que venían pues unos tubitos con espejos, lo que no podían estar adelante, veían con esta especie de telescopio, el paso de los tanques, ¿No? Hay gente que hacía su negocio armando tribunas, alquilaban sillas, ¿No? Y por supuesto la gastronomía, ¿No? La gastronomía también va a tener su lugar, ¿No? Siendo por cierto, uno de los platillos predilectos de la gente en fiestas patrias, la causa, la causa rellena. El origen de la causa, por cierto, se remonta a la independencia, donde un comité de damas o señores de la ciudad se organizó para preparar este, este potaje y venderlo y recaudar fondos para los uniformes, trajes de los soldados que peleaban por la patria. Y eso se, 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 se le iba por la calle, ¿no? Anunciando por la causa, por la causa. Y le, se le va a llamar la causa rellena. En realidad la causa en realidad era un masijo de papa, ¿no? Tenía un pescado frito y un queso. Esa es la causa original. Con el paso del tiempo se han hecho variantes, a la causa rellena, pues, ¿no? Dentro con su, su polito, su lechuga, su palta y hasta hecha mayonesa, creo, ¿no? ¿no? sé, bueno, ya son variantes. Pero la verdadera causa era un amasijo de papa molida amarilla con picante, un pescado frito y un queso. Y estas damas salían por la ciudad vendiendo, ¿no? Por la causa, por la causa. Y ahí nace la causa, que sin duda es el plato predilecto de los limeños en esta fiesta. Como ya para terminar, como les comenté, el proceso de dependencia. No llegaría aquí a su final, más bien sería el inicio. O en todo caso, un momento también, un momento importante, porque el inicio fue años antes. No hay que olvidar no solamente a los que dieron su vida, su dinero, su esfuerzo, también a gente extranjera. Malaspina me parece que es un personaje olvidado, ¿no? Un hombre muy hábil, que hubiera sido si el rey le hubiera hecho caso a él, ¿no? Y hubiera dicho, bueno, tienes razón, Malaspina, vamos a dejar que ahí sean libres y hagamos negocios, ¿no? No fue así. Aquí cada país tuvo que luchar por su independencia. Eh, San Martín estaría un tiempo más en Lima como, prote como protector del Perú en su gobierno o en su gestión se organizaría el Congreso Constituyente que promulgaría la primera Constitución luego se elegiría a Riva Uero. luego San Martín deja en manos de peruanos el gobierno Riva Agüero y Torretable que decirlo tuvieron la muñeca para mantener firme este, este este nuevo Estado a lo cual sería aprovechado por la Cerna que va a querer retomar las antiguas posesiones en 1823, increíblemente, los españoles entran a Lima nuevamente. El ejército de la Serna, los realistas entraron a Lima y arriaron la bandera blanquirroja, volvieron a guisar la bandera española, y estamos en 1823. ¿eh? Tuvo que venir Bolívar ¿no? eh, nuevamente para enfrentarse con, y finalmente esta independencia tiene un paso importante en la batalla de Junín y Ayacucho. Que hay que decir, fue prácticamente una guerra civil entre peruanos, porque los soldados que estaban a favor de los realistas de la Serna eran peruanos peleando contra peruanos porque si bien es cierto todos querían ser libres y todo el tema había gente de que, que respetar que estaba de acuerdo con la independencia que perdón con el con el régimen español eran realistas no y era su opción de ellos prácticamente las batallas fueron lucha una guerra civil entre peruanos en la cual por, por cierto la fuerza de las armas fue la que se impuso la batalla de acucho significó la capitulación del virrey la lacerna no representado por canterac pero hubo un español que aún se pondría el general Rodil, que desconoció a la Cerna y se atrincheró en el Real Felipe. Y recién en febrero de 1826, ese Rodil, nunca vencido, llegaría a irse del Perú, no llevándose el último estandarte que tuvo España en el Perú. Muy bien, esta charla ha sido la charla de Lima en Independencia, que espero les haya gustado. Eh, vamos a regresar a la zona que tiene otra charla, y solo me queda desearles Felices fiestas patrias y un feliz 28. Se lee uno como se debe y nos vemos en la próxima charla virtual. Muchas gracias.